Bienvenidas y bienvenidos a este canal de YouTube, al cual te invitamos, te suscribas si no lo has hecho aún y te le des clic a la campanita para que abra las notificaciones a los próximos videos. Las fundaciones de Cosanagua en Colombia y Tobé de Foro en los Estados Unidos te invita a que nos llames 311-389-4083, 404-585-1475 y déjanos saber cómo puedes gestionar tus emociones, centrarte en tu ser o como en el tema de hoy. Un acto de generosidad contribuye a nuestro bienestar. Hoy los invitamos a que hagas tus contribuciones también a través de tu profesión, disciplina, conocimiento, talento, tiempo y dinero. Cualquier contribución, grande o pequeña, hará la diferencia en la transformación de muchas personas que necesitan una segunda oportunidad y un futuro brillante. Hoy es diciembre 23 de 2021 y nos aproximamos a celebrar la Navidad, que es precisamente el nacimiento de Cristo. Eso significa este término, nacimiento de Cristo. Pero aunque tú no seas creyente católico o cristiano o religioso o religiosa, este mensaje que aquí esparcemos puede servirte, ya que un acto de generosidad puede transformar tu vida y darte más bienestar. Precisamente se ha comprobado que un acto de generosidad contribuye en un triángulo que se va para ti mismo, para otros y otros. Precisamente en el primero encontramos cómo ese acto de generosidad contribuye a tu propio bienestar, ya que genera en ti un sistema neurológico y esparce en sí un sistema en el cual en tu organismo va a contribuir a que realices en tu vida un gran bienestar de físico, emocional, psicológico, espiritual. Pero también hacia otros, cuando hace un acto de generosidad hacia otras personas, las otras personas inmediatamente activan un mecanismo dentro de sí que les va a dar la alegría y la satisfacción de que alguien piense en ellos y por lo tanto se va a expandir. Ese acto de generosidad entonces es contagioso. Y si otros, también es precisamente porque contribuye a que todo lo que hay a tu alrededor vaya en una forma manifestándose de mejor manera. Por eso hoy es un buen día oportuno para prepararnos en actos de generosidad cuando contribuimos para ti, para otros y en otros la generosidad. Las fundaciones de Cosanagua en Colombia y Together for You en Estados Unidos se esfuerzan por tener personas expertas en el cual proporcionan a ti y a los demás cómo ser generosos y en los actos transformar el mundo. Oro por ustedes, oren por mí, Dios los bendiga con la paz.